tal, amigos de Pasan de Revista? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Horario inusual, pero este mes de junio, mes del Mundial, naturalmente altera todas las programaciones, los partidos del Mundial, más aún tratándose de partidos en los que juega Argentina. El invierno ya pleno, y por supuesto nosotros hoy con el comienzo de una serie de programas que yo le aconsejo a los padres que si tienen los chicos, los ubiquen frente al televisor. Lo que van a ver ahora, lo que van a ver en este programa e inclusive en el que viene, es, dos programas sobre astronomía, lo más avanzado y la historia de la astronomía. Y tenemos una compañía muy grata, por cierto, al ingeniero Alberto Mancilla, el director del Observatorio Astronómico de Ampimpa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. El hombre, desde que tiene uso de razón, habrá mirado el cielo para buscar explicaciones, qué es lo que tenía sobre su cabeza, ¿no? Seguramente siempre desde el hombre primitivo ya tiene que haberle llamado la atención el aspecto, lo que veía en el cielo y sobre todo los fenómenos no comunes que suelen suceder en el cielo y que son visibles a simple vista, ¿no? Civilizaciones como los egipcios, los mayas, los incas, gravitaba mucho todo lo que pasaba en el cielo como para tomar decisiones, ¿no? Sí, sí, seguramente. Es más, esas culturas que vos acabas de nombrar tenían una cosmología realmente riquísima y elaboraban toda una teorías acerca de cómo se formó el mundo, qué era el universo, qué era la Vía Láctea. Uh-huh. Y son realmente no solo de un valor, hablemos histórico, sino de un valor estético realmente increíble, ¿no? Uh-huh. Vamos a presentar un trabajo realmente excelente. Hicimos con el profesor Mancilla y otros amigos un viaje al observatorio más grande del mundo, el de Paranal en Chile, 180 kilómetros al sur de Antofagasta. Pero con estos programas también vamos a hablar de astronomía para que ustedes vayan ambientándose, dónde fuimos y le presentemos cómo ha ido evolucionando la astronomía a través del tiempo. Vamos a presentar las imágenes de este trabajo que hicieron José Luis Cusumano y el profesor Mancilla. Vamos a presentar cómo comienza la historia de la astronomía en los últimos tiempos. Bueno, básicamente nos vamos a referir a la historia desde el que comienzan los telescopios. Aquí estamos viendo una imagen del cielo tal como podemos ver a simple vista. Uh-huh. Esto es lo que podríamos ver sin un telescopio. Estamos viendo la zona de las Tres Marías. Seguramente sí. Los televidentes van a reconocer ahí las tres estrellitas de las Tres Marías. Uh-huh. Y esto lo asociamos con la época de la observación del cielo sin instrumentos ópticos. Uh-huh. En este caso es Tycho Brahe, en 1576, el observatorio más completo que existía en Europa, pero sin una sola lente. Eran todos elementos, ¿no?, absolutamente mecánicos, pero aún hoy nos asombran la precisión con que Tycho Brahe hizo las mediciones. ¿Qué origen? Alemán. Alemán. Ahí está. ¿Cuánta, a simple vista, cuánto se puede ver, qué cantidad de estrellas se pueden ver en el cielo? Digamos, se puede ver en una noche, tendría que ser una noche muy especial, una noche fuera de las ciudades, ¿no? Depende un poco de la diafanía del cielo en ese momento, pero fácilmente a simple vista podemos observar 100, 150 mil estrellas en una noche despejada. ¿Y esto que está al fondo qué es? Ahí nos vamos acercando, eso ya no lo podemos ver a simple vista, ahí hay un primer instrumento. Hemos simulado allí lo que puede haber sido la observación de Galileo. Uh-huh. Con su telescopio de nada más que 2 centímetros de diámetro. ¿2 centímetros? Sí, ahora de acá en adelante, cuando hablemos de tamaño del telescopio, principalmente nos vamos a referir al diámetro, no al largo. Claro. ¿Sí? Porque realmente en la capacidad de observación influye mucho más el diámetro del telescopio. Ajá. ¿Y esto a la derecha? A la derecha estamos observando cómo Galileo puede haber observado los satélites de Júpiter. Y lo que tenemos ahí es el manuscrito original de Galileo, donde ustedes pueden observar los dibujos de Júpiter y con unas crucecitas los satélites de Júpiter. Uh-huh. Esas observaciones son históricas porque marcaron el fin de 2000 años de ciencia aristotélica. Uh-huh. A partir de ahí se termina la idea del hombre de que el centro del universo era la Tierra. Sí. Cuando Galileo descubre esos satélites girando en realidad alrededor de Júpiter y no, uh-huh, alrededor de la Tierra. Uh-huh.
Bueno, este es el anticipo de lo que se viene. Van a ver ustedes imágenes realmente fantásticas que muy gentilmente nos ha cedido el ingeniero Mancilla. Son fantásticas realmente, pero vamos a lo nuestro, que es el viaje de la aventura. Ya vamos a presentar imágenes del viaje que hicimos, partiendo desde aquí, desde Tucumán. Había que cruzar la cordillera por el paso de Jama, que es un poco el paso más, digamos, después del Cristo Redentor en Mendoza. Este es el que está abierto casi todo el año. No lo conocíamos, pero muy buen paso. Exactamente, ¿no? Yo tampoco lo conocía y he quedado sorprendido por la calidad de las vías de comunicación, la calidad del camino, realmente excelente. Y el último pueblo argentino que hay, vamos a presentar imágenes, señor director, de Susque, una población muy especial, que tiene una iglesia del siglo XVI y que realmente, cuando nosotros estuvimos ahí, presentaba este aspecto. La típica puna, la típica imagen de la puna, ya a esta altura del año, con calles donde el agua se congela. Fíjense ustedes el agua que circula por la calle habitualmente, que se pierde de algún grifo, ahí está congelada. Los cielos maravillosos de la puna, qué cielo, ¿no? A la noche un espectáculo. Sí, realmente los cielos de toda la zona del altiplano y de la zona de nuestra puna argentina son realmente excepcionales. Van a ver ustedes una cantidad importante de camiones. Lo que pasa es que aquí los camiones hacen los controles antes de partir hacia el paso de Jama, hacia el cruce internacional. Ahí está Cachito Avellaneda con su vehículo y con sus acompañantes. La verdad que después vamos a mostrar a toda el grupo que viajó en dos vehículos. Y este es el amanecer en Susque. Realmente una muy linda población que tiene su historia. Por aquí también pasaron los españoles. Ahí está la famosa iglesia de Susque, que es, dicen que es uno de los templos, de las capillas más viejas que hay en la Argentina. Sí. ¿Ah? Del siglo XVI, imagínense ustedes, muy pintoresca. Estamos presentando estas imágenes. Nosotros, con Pasando Revista, anduvimos hace 11 años por este lugar aproximadamente. Algunas cosas han cambiado, por ejemplo, el tránsito realmente se ha incrementado notablemente, porque claro, está todo pavimentado. Todo pavimentado. Absolutamente todo pavimentado. Sí. Y con muy buenos servicios, además. Exacto. Incluso en Susque, la hotelería, estaciones de servicio, así que realmente no hay ningún inconveniente. Hace 10 años atrás tenías pensión solamente en Susque, hoy tenés dos o tres hoteles que realmente son muy buenos, ¿no? Exactamente. Y en las alturas, ¿a qué altura estaríamos aquí en Susque? Estaríamos hablando de... En Susque estamos hablando de 3.600 metros de altura. Claro, 3.600 metros de altura. Es bastante alto. Sí. Una zona con... Usted se siente apunado, se siente un poco mareado, tiene que tener cuidado con la comida. Y además, se debe dormir en Susque para cruzar el paso. Exactamente. Además, el amanecer en Susque es fantástico. Sí. El cementerio, que naturalmente es el lugar donde uno puede encontrar testimonio de todas las épocas, pero decimos que se debe dormir en Susque porque al otro día, saliendo tipo 9 de la mañana, hasta que uno desayuna, está llegando cerca del mediodía al paso, y de ahí vienen los trámites de aduana y de gendarmería. Que siempre hay que tener en cuenta que por lo menos una hora en los trámites en aduana se demora. Claro. Hay una cosa que es muy buena, que es el hecho de que la parte de aduana de los camiones y las grandes cargas se hace principalmente en Susque. En cambio, los que vamos en vehículos particulares, los trámites se hacen directamente en Jama, lo que alivia bastante ese trámite aduanero, ¿no? Claro, ahí está la noche que pasamos en Susque antes de la cena. La verdad que comentábamos sobre todas las alternativas que nos tocaban vivir por delante, porque la verdad que había que cruzar. Ahí por ahí está Cacho Avellaneda haciendo magia. Sí. Sí, Ezequiel, tu hijo, que lo está mirando sorprendido. ¿De dónde salió este sujeto? Dice este individuo. ¿De dónde salió? Dice este personaje, sí. ¿No? Pero después de un día ya se acostumbró al personaje. Sí. Lucho Ramón también. Carlos, que ahí está, Carlos Correa, está recibiendo estos platos típicos que son bien condimentados, ¿no es cierto? Bien condimentados. Realmente son cazuelas de llama, ¿era esta? Cazuela de llama, sí. Bueno, la verdad que hay que tener un buen estómago o tomar alguna pastillita antes de almorzar o cenar, porque sinceramente les digo, hay que estar bien preparado. Pero lo cierto es que ha sido una muy linda experiencia, y hay que calcular que las migraciones y aduana de Chile se hace... directamente en San Pedro. En San Pedro de Atacama. Exactamente. Ya van a tener imágenes ustedes entonces, pero ahora vamos a hablar de una empresa
que realmente está muy compenetrada con Tucumán. Han pasado una cantidad de generaciones por esta empresa, una cantidad, y son nuestros auspiciantes porque realmente valoran lo que intenta Pasando Revista, que es llevar el entretenimiento y la cultura, y me refiero a esta empresa. La alegría de mi corazón. Jugá el Mundial en Castillo. Vas a hacer un montón de goles con estas ofertas. Televisor Philips 25 pulgadas, pantalla plana, sonido estéreo, control remoto, control de imagen y sonido inteligente. 18 cuotas de 119 pesos. Primer pago en julio. Además, te llevas una pelota de regalo. Castillo, pasión mundial. Bueno, ya ha cumplido año nuestro director, Jorgito Sánchez, así que le hemos regalado la pelota. Después va a venir el televisor, pantalla plana, pero ahora le hemos regalado la pelota para empezar. Así que un abrazo grande para Jorgito Sánchez y espero que el soltero más codiciado del norte argentino pronto tenga cumpleaños bien acompañado. La pausa y ya continuamos. Bueno, un saludo muy especial para Pepe Bolea, para Rubén Bolea. Es la hora ya de cenar, ¿no? Nos estamos acercando ya a la hora de cenar. Raro ver Pasando Revista durante la cena, pero bueno, el Mundial hace cambiar tanto los hábitos, las costumbres. Y hablando de Mundial, y hablando de hábitos y costumbres, y hablando de comer, ¿a usted le gustaría un carrito, ganarse un carrito de mercadería para tirar todo el mes? Bueno, preste atención a este mensaje. Centro de Compras Gómez Pardo te invita a vivir el Mundial. Compra los productos de la promoción y gana un carrito completo de mercaderías, un TV, camisetas, un DVD y muchos premios más. Llená el cupón en los tres locales de Gómez Pardo y ganá con Centro de Compras Gómez Pardo. Simplemente lo mejor. Bueno, muchas gracias a la gente de Gómez Pardo, que también nos auspicia publicitariamente y con estas ventajas. Los precios de Gómez Pardo ya son espectaculares. Imagínense, además, el carrito con solo llenar el cupón. Bueno, Alberto, vamos a seguir presentando imágenes de la astronomía, de la historia de la astronomía. Habíamos arrancado con Galileo Galilei, ¿no es cierto? Que es el hombre que da el primer impulso, paso, ¿no? El primer paso. Ahora vamos a presentar más imágenes, señor director, cuando usted lo disponga, porque, claro, realmente esto que vamos a ver ahora... es muy difícil verlo en televisión presentado de esta manera, porque la astronomía, esto que sigamos viendo, ¿qué? Bueno, ahí partíamos de lo que podía haber observado Galileo y damos un paso más, nos vamos acercando sí. Hacia la zona de Orión, cercana, próxima a las Tres Marías, sí. Y ahí estamos, seguramente ahí se detiene, estamos con un telescopio de 5 centímetros de diámetro. De 2 centímetros pasó a 5 centímetros. Pasamos a 5 centímetros, pero la gran diferencia es que ahí está el telescopio original de Isaac Newton y comienza la historia allí de los grandes telescopios. Este telescopio va a terminar en Paranal desarrollándose, porque es el primer telescopio de espejos. De espejos. ¿Sí? Entonces, hoy los grandes telescopios del mundo son todos telescopios de espejos. Y este es el precursor. Ajá. Y aquí a la derecha es como... Acá tenemos una simulación, una especie de idea para el televidente, sobre todo las cuatro imágenes de arriba, de cómo debe haber visto Newton el planeta Saturno. Saturno. Sí. Y aquí volvemos de nuevo. Volvemos de nuevo y vamos a dar un paso más. Vamos a avanzar. Nos vamos acercando cada vez más a ese objeto, que es la nebulosa, la gran nebulosa de Orión, sí. Que está ahí muy cerquita de las Tres Marías. Sí. Obviamente, para que el televidente tenga la imagen real, lo hemos dejado en colores, pero ustedes fíjense que inmediatamente que aparece el instrumento con el cual se observó, la imagen va a trastocar en blanco y negro, porque realmente el color aparece en la astronomía con la fotografía. Ajá. Ahí estamos, un telescopio ya reflector de Herschel, de 1,2 metros de diámetro. O sea, ya saltamos de 5 centímetros, que era el de Newton, a uno de 1,2 metros de diámetro. Y así veía la nebulosa. Y así veía la nebulosa de Orión, exactamente. Que es una imagen ya un poco más conocida. Usted, sí. El telescopio tenía unos 6 metros de largo. Ajá. Y esa es aproximadamente la imagen de Saturno, comparada con la anterior que tenía, sí. Teníamos de Newton. Ustedes fíjense cómo se va resolviendo mucho mejor la imagen, con mucha más
claridad. Estos hombres fueron los pilares fundamentales de la astronomía a nivel mundial, ¿no es cierto? Digamos que básicamente de la evolución del telescopio, porque podemos hablar de historia de astronomía e historia del telescopio. Ah, ¿sí? Son dos cosas distintas. Claro, digamos, van acompasadas, ¿sí? Pero sí, lo que estamos mostrando acá básicamente es la historia de los telescopios y de quienes construyeron los telescopios. Y la idea de mostrarle todo esto a ustedes, televidente, es que después se den cuenta a dónde llegamos, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? Vamos a Paranal, que es el observatorio astronómico más grande del mundo. Esa es la historia. Vamos a seguir presentando imágenes del viaje. ¿Cómo están, Pimpa, tu observatorio? Muy bien, muy bien, muy bien, con cielos despejados, que es lo más importante para nosotros en astronomía. Y bueno, recibiendo las visitas. De colegios. Sí, recibiendo las visitas de los colegios. Ajá. Aquí, ríos congelados. Esto es Suske. Estamos saliendo ya por el paso de Jama y estábamos a qué altura de Suske estábamos. Bueno, a 3000. Justamente desde Suske subimos hasta el paso de Jama a 4200, uh-huh, o sea, de 3600 en Suske, uh-huh, a 4200 metros en el paso de Jama. Bueno, y ahí está la distancia, ¿no es cierto? 135 kilómetros desde Suske hasta el límite. Y bueno, impecable el pavimento, impecable de los dos lados. Muy bien señalizado, además. Sí. Muy bien y señalizado. Te cuento que ahora están por instalar una estación de servicio en el paso de Jama. En el paso de Jama. Entonces, mientras, porque se puede llegar con combustible desde Suske, hay combustible en Suske, se puede llegar hasta San Pedro de Atacama. Sí, con una previsión mínima de tener cuidado e ir mirando el marcador de combustible, yo creo que no hay ninguna dificultad. Sí. Además, no es para mucha velocidad la ruta, ¿en qué sentido? Porque uno va viendo tantos paisajes, se va encontrando con un ámbito tan especial este. Eso sí, en pleno invierno por ahí puede haber nevada. Y ojo con esto, el tránsito de camiones es infernal. Así es. Impresionante la cantidad de camiones. ¿Por qué? Porque los camiones tienen dos alternativas. O van por el Cristo Redentor o van por Jama, que son los dos pasos más accesibles. Exactamente. Todavía el paso de San Francisco, lamentablemente, no está en condiciones totales de los chilenos. Sico también, digamos, tiene sus cuestiones, pero bueno. Los salares son una característica muy especial de aquí, de estos cruces, ¿no? Sí, exactamente. Hemos cruzado varios, uh-huh, y realmente es muy interesante ver la fauna de la zona pegada al camino prácticamente y en estado salvaje, ¿no? Exactamente. Pero recordemos que estamos a más de 4.000 metros. ¿A qué altura máxima llegamos en el paso? El paso de Jama a 4.200, que es el punto más alto de Argentina. Ajá. Pero para llegar a Chile, a San Pedro de Atacama, subimos hasta los 4.600 metros. Ya van a ver ustedes lo que es Atacama. Es un pueblo precioso. Esto es lo que decía Alberto, ¿no es cierto?, con respecto a la fauna en la zona, que uno despacio puede observar los camélidos que se encuentran en la región. Muy lindo paisaje. ¿Quién no se va a detener a sacar fotografías aquí? Obviamente que se ha incrementado notablemente el tránsito, porque fíjense, es un espectáculo cómo se ha pavimentado. Los chilenos tienen mucho interés porque ellos tienen el puerto de Antofagasta y tienen muy el cerca. Quique también ahí, ¿no? Exactamente, muy cerca. Lo que el viajero tiene que tener en cuenta es que se va a demorar más de lo que los kilómetros dicen por los paisajes. Claro, sí, como decías vos recién, las detenciones van a ser múltiples a lo largo del camino. Hay vistas fotográficas que son también excepcionales. Sí. Así que tengan en cuenta cuando viajan de... Y otra cosa que es imprevisible es los trámites de aduana, ¿no es cierto? El paso este se habilitó oficialmente en 1991, ¿no es cierto? Y ya está absolutamente pavimentado. Hay una cadena de volcanes apagados para el lado chileno especialmente. ¿Se puede pasar por Chuquicamata en la mina? Ya en Chile sí, se puede pasar muy cerca de Chuquicamata. Hay que desviarse nada más que unos 20 kilómetros, que es la mina de cobre más grande del mundo. Exactamente. Bueno, la verdad, un viaje fantástico, muy lindo. Ya van a tener ustedes, hay mucho material, ¿no? Porque uno cuando viaja en estas condiciones no solamente encuentra paisaje, encuentra gente también. Así es. ¿No? Que es realmente lo más interesante. Y por supuesto que, hablando de gente, conversamos nosotros en el límite con gente que trabaja en migraciones, en este caso, escuchen lo que nos dijo. ¿Su nombre? Andrea Vázquez. ¿Usted trabaja en? En la Dirección Nacional de Migración y Delegación Jujuy. ¿Y de qué origen es usted? ¿Jujeña? De San Salvador de Jujuy, sí. ¿Cuántos años o cuánto tiempo hace que está alojada aquí? Yo, nos quedamos 8 días, pero hace 6 meses más o menos que estoy viniendo a controlar el paso. ¿Se incrementó mucho el tránsito? Inmensamente, se incrementó al 100% más o menos de lo que se trabajaba antes.
Por supuesto que enero debe ser el mes de mayor afluencia. Es el mes que pasan hasta 1000 personas por día, tanto turismo con transporte, los colectivos, de todo. Eso gracias al pavimento. Al pavimento y al paso. ¿Las temperaturas mínimas? En invierno hasta 35 grados bajo cero. Y en el verano más o menos no hace tanto frío. O sea, siempre hay sol acá. Lo que pasa es que siempre hay sol. O sea, ¿nunca está nublado? No. ¿Va a salvo las nevadas? No, nosotros nunca... No tenemos días nublados, todos los días hay sol. ¿Y dónde se corta cuando se llegara a cortar aquí? El corte, la mayoría de las veces, es en el lado chileno. En la Pacana es una parte que llega a 4.600 metros, la altura. ¿Y le tocó estar con 35 grados bajo cero aquí? No, a mí no, pero a compañeros sí. ¿Y qué le dijeron? ¿Que se congela todo? Se congela todo, usted sale a la mañana a atender y ve todo congelado, o sea, si hay un poquito de agua, todo está congelado, el agua no sale. Dice que los caños se revientan por el frío. Pero no obstante vive gente aquí en el lugar, ¿no? Y sí, serán 10 o 15 familias nada más que viven. ¿De qué vivía esa gente? De la cría de ovejas, llamas, de eso nada más. ¿La población más cercana aquí vendría hacia Atacama? Más cercana, ¿San Pedro de Atacama? Del lado argentino es Susque, y para el lado chileno San Pedro de Atacama. ¿Que está a cuántos kilómetros más o menos? 150 kilómetros creo que. Bueno, muchas gracias, ¿no? De nada. Bueno, muy bien lo que nos contaba personal de Migraciones. Un saludo especial para Carlitos Neyman, que también nos acompañó, para Carlos Avellaneda, para Lucho Ramón. Un beso grande a Blanquita Brunetto. Muchas gracias, Blanquita, por todo. Enriquito Corda cumplió años, le enviamos un beso muy grande. Y para Juan José Pato Arrieta y su mamá. La pausa y ya continuamos mostrándole este viaje al observatorio más grande del mundo en Chile. Continuamos en Pasando Revista. Muchas gracias a toda la gente que... ¡Ah! Los 1000 programas de Elegido. Un abrazo grande para Pablo Campo. 1000 programas ha cumplido precisamente este sábado. Así que un saludo muy especial para Pablo Campo. Lo que es constancia, lo que es tesón, lo que es trabajo. Y hablando de trabajo, de constancia, de tesón. Bueno, un saludo especial para la gente de M&A. Esta empresa tiene un eslogan. El que no se renueva, pierde. Y en ese sentido, M&A ha preparado una serie de equipos de profesionales que son arquitectos, diseñadores y que realmente se encargan de planificar su negocio, de asesorarle para que haga buenos negocios, pero también no descuida naturalmente los precios. Hay muy buenas ofertas. Preste atención a esta oferta de M&A. Ventilador industrial Galimberti monofásico, 100 centímetros de diámetro, 1.200 pesos. Así que la gente de M&A pensando en absolutamente todo. Un abrazo grande para ellos. Continuamos con Alberto Mancilla, mostrándole estas imágenes de astronomía que son realmente fantásticas. Ahora, ¿qué vamos a ver, Alberto? Bueno, ahora vamos a ver un salto en los telescopios. Uh-huh. Vamos a ver el telescopio YERKS. Sí. Que es el refractor más grande del mundo, es decir, el telescopio más grande que se construyó con lentes. Con lentes. Sí, ahora volvemos a un telescopio de lentes. ¿De cuándo? Este sería el sucesor del telescopio de Galileo. Ajá, y estamos hablando de qué año aproximadamente. YERKES, estamos hablando de 1897. Ajá. ¿Sí? La nebulosa de nuevo. Seguimos con la misma imagen del cielo y nos vamos acercando cada vez más. Ajá. Es la misma nebulosa de Orión. ¿Qué son las nebulosas? Las nebulosas son masas de gas que se encuentran en el espacio, gas y polvo. Ajá. Interestelar, sí. Donde es muy importante, allí se forman nuevas estrellas. Son normalmente la matriz a partir de la cual se forman nuevas estrellas. Nosotros ahí estamos viendo el telescopio de YERKES, sí. Que como les decía, y ese es el observatorio, de la clásica construcción ya del siglo XIX. Sí.
Y así es como lo veía a la nebulosa. Así es como veía la nebulosa de Orión. De esa época más o menos también comienza la astronomía en Argentina, ¿no? Ajá. Más o menos la época del telescopio del Observatorio de La Plata. Sí. Y así sería como lo veía el planeta Marte. A Marte. Como lo veía con ese telescopio el planeta Marte. El famoso planeta rojo. El planeta rojo, exactamente. Generador de tantas ficciones, de tantas leyendas, de los marcianos. Así es. Aquí se forman las estrellas entonces, en estas nebulosas. Exactamente. ¿Estamos hablando de qué distancia de la Tierra esta nebulosa? Estamos hablando aproximadamente de 50 años luz, aproximadamente. 50 años luz. Exactamente. Ay, es vecina nuestra. ¿Dónde está tan lejos? No. ¿Ah? Porque cuando hablamos de los límites del universo, estamos hablando de miles de millones. Ah, no, esta pertenece a nuestra galaxia. A nuestra galaxia. Y aquí. Acá estamos viendo ya comienza la era de los telescopios gigantes. Este es Mount Wilson. Sí. 2 metros, espejo, reflector, 2,50 metros de diámetro el espejo. Sí. Es como decíamos, la era de los grandes telescopios en Estados Unidos. ¿Funciona? ¿O fue una, quedó con una reliquia? Esos telescopios se fueron actualizando y hoy ya el telescopio que está funcionando en Mount Wilson por ahí tiene poco que ver con ese instrumento original. Uh-huh. Pero seguramente lo habrán guardado como pieza de museo, ¿no? Sí, seguramente todavía está el instrumento. Aquí está, seguimos en la misma nebulosa. Sí, ustedes nada más que fíjense que ya con ese diámetro de telescopio podemos comenzar a meternos dentro de la nebulosa. Es decir, ya la dejamos de ver entera y comenzamos a ver sectores de la nebulosa. El hombre, a través de, por ejemplo, lo de Paranal, el observatorio que vamos a ir a visitar, que estamos en camino, ¿hasta dónde alcanza a ver? ¿Qué distancia? Bueno, en realidad ya estamos en lo que se conoce como el límite óptico. Sí. Estamos viendo aproximadamente, si consideramos que el Big Bang es 13.000 millones de años, sí. Hoy podemos decir que con los telescopios ópticos estamos llegando a los 12.000 millones de años. 12.000 millones de años. Nos acercamos a donde el universo se va expandiendo. El universo se está expandiendo en forma permanente. En realidad nos estamos acercando a los primeros 1.000 millones de años de vida del universo. O sea, estamos viendo el pasado. Sí, indudablemente. Cuando los telescopios observan el espacio, están viendo siempre el pasado. Vamos a presentar imágenes de la continuidad del viaje entonces que hicimos con Alberto Mancilla, con todos nuestros amigos, rumbo a Paranal en Chile. Aquí en este caso ya el límite con Chile, el paso de Jama propiamente dicho. Ahí cruzamos ya a territorio chileno y vamos a tener una vista también de lo que es el puesto fronterizo argentino. Como nos decía la señora que entrevistamos de migraciones, del lado argentino no se corta generalmente, no hay nevada. Del lado chileno sí, y la explicación es lógica, porque las corrientes húmedas que genera la nieve vienen del Pacífico. Vienen del Pacífico y además la mayor altura del camino está en Chile, a más de 4.000 metros de altura. Claro, es como una muralla que forma la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, que tiene hacia Chile es mucho más abrupta. Sí. Argentino. La caída hacia, la bajada hacia Chile es muchísimo más. Claro. De ahí la frase que se apropió Fernando Ferreira, de que cada uno de nosotros tiene una muralla dentro nuestro, una cordillera dentro nuestro. Nunca nos supo explicar qué es lo que quiso decir, pero de todas maneras, ahí está el paisaje chileno, entonces ya el territorio chileno no tiene migraciones ni aduana hasta San Pedro de Atacama. ¿Cuántos kilómetros tenemos aproximadamente desde el límite hasta San Pedro de Atacama? Estaríamos desde hablando el paso de Jama a San Pedro de Atacama, 160 kilómetros. Y las lagunas donde inevitablemente la gente se detiene porque son muy lindas, que a esta altura del año ya seguramente están nevadas, ya están congeladas, ¿no? Nada más que esa laguna es espectacular porque es tan la calma que hay en esa altura, no hay casi viento, por lo menos a la hora que nosotros pasamos, claro, que es un espejo perfecto. Fíjense cómo se duplica la imagen de la montaña sobre el lago. Uh-huh. Y los camiones, como siempre, a gran velocidad. Los camiones son los amos y señores de las rutas y especialmente de esta, que tiene una particularidad. Esto es un capítulo aparte, ¿no? Parece que fuera el paisaje, no digo lunar, porque después vamos a tener paisajes, digamos, de otro, como si fueran de otro planeta, pero qué curiosa las formaciones rocosas, ¿no? Sí, muy, realmente muy curiosas. En medio del desierto, esos tarugos, ¿sí? Sí, que indudablemente están originados por la erosión del viento, ¿no? Así es. Ahora, esto también, entrar hasta cerca, como lo hizo Cacho Avellaneda, hasta cerca de estas piedras para sacar fotografía. Hay muchas excursiones que hacen de San Pedro de Atacama hacia estos lugares. Hay geysers al otro lado. Hay lagunas de todos colores. Realmente, turísticamente,
San Pedro de Atacama es un punto clave y astronómicamente también, porque está construyendo algo ahí. Sí, sí, en, justamente muy cerquita de San Pedro de Atacama se está construyendo el proyecto ALMA, que va a ser el grupo de radiotelescopios más grande del mundo. Ajá. Así que prácticamente en pocos kilómetros de distancia va a estar el telescopio óptico más grande del mundo y el radiotelescopio más grande del mundo también. ¿Y el radiotelescopio qué sentido tiene? ¿Cuál es su finalidad? Los radiotelescopios captan ondas de radio, así como los telescopios ópticos captan luz visible o ultravioleta o infrarroja. Estos telescopios captan ondas de radio. Nosotros sabemos que desde el universo nos llega todo tipo de radiación. Sí. Entonces, algunos telescopios se concentran en una parte de la energía que nos llega y otros en otra totalmente distinta. Y proveen información valiosísima ambos. Bueno, esto que están viendo ustedes es muy característico. Cuando uno ya faltan algunos kilómetros para llegar a Atacama, ya empieza a aparecer este volcán que es la postal de Atacama. Pero cuidado, aquí empieza una bajada con fuerte pendiente de muchos kilómetros, donde hay que tener mucho cuidado, porque si usted no va regulando la bajada, los frenos, con los cambios, puede llevarse muchas sorpresas, ¿no? Sí, es impresionante. Y hay a la derecha hay una zona minada. Y usted dice, ¿qué? Sí, sí, hay un campo minado del enfrentamiento entre bolivianos, argentinos, chilenos, de la época de las confrontaciones entre estos países, ¿no? Sí, sí, es más, en esa zona que estamos bajando, la frontera con Bolivia está a 5 kilómetros, 7 kilómetros de distancia. Exactamente. Miren, eso que están ahí son restos de camiones que se desbarrancaron. Tomaron mucha velocidad, no pudieron parar y usted sabe que todo esto es bajada. Todo esto es bajada, así que hay que tener mucho cuidado para los que quieran ir. Y ahí está lo que yo le decía del campo. Ahora esto probablemente ha sido de la época del conflicto con Argentina, ¿sí? Más que con Bolivia. No hemos tenido información al respecto. Me da la impresión que es más con Argentina que con Bolivia, ¿no? Y aquí ya estamos llegando a San Pedro de Atacama, un pueblo. ¿Conocías vos Atacama? No, primera vez que... ¿Qué te pareció? Me pareció maravilloso. No tanto cuando fuimos en este viaje de ida, que pasamos de día. Sí. Muy pintoresco, onda tipo Amaicha del Valle, una cosa por el estilo. Pero sí me pareció fantástico lo que es la noche en San Pedro de Atacama cuando volvimos, que estuvimos de noche, ¿no? La vamos a presentar a San Pedro de Atacama de día y de noche. Ahora, la pausa en Pasando Revista, ya continuamos. Continuamos en Pasando Revista y atención, le voy a recomendar un lugar para que vaya a almorzar, que vaya a cenar, está en pleno centro, queda muy cómodo, tiene una variedad de ensaladas, una variedad de platos espectacular, presta atención. Mi nueva estancia, la tradicional esquina de Córdoba y La Prida, parrillada, cabritos, lechones, pescados y mariscos, 30 variedades de ensaladas y vinos de más de 20 bodegas. Mi nueva estancia, con ambiente familiar, en la esquina de Córdoba y La Prida. Bueno, muy bien, continuamos en Pasando Revista. Vamos a presentar a continuación imágenes que han editado José Luis Cusumano y Alberto Mancilla, el ingeniero Mancilla, con respecto a qué vamos a ver ahora. Bueno, ahora vemos, ya estamos en el siglo XX, vamos a ver un telescopio que durante muchísimo tiempo fue el más grande del mundo. ¿Dónde estaba? Estados Unidos, Monte Palomar. Monte Palomar. Seguimos con la nebulosa. Ahí nos vamos acercando a lo que nos puede mostrar el telescopio de Monte Palomar. Es un telescopio que hoy está operativo. Está operativo. Sigue todavía haciendo contribuciones muy importantes a la astronomía. Y fíjense ustedes, comenzamos a ver estrellas individuales ya dentro de la Vía Láctea. Ahí hay tres pequeñas estrellitas en el borde inferior derecho. Y estamos hablando ya de un megatelescopio, 5 metros de diámetro. Acá ustedes van a ver algo muy interesante, la cabina interior del telescopio, donde se ve una persona sentada. Para que tengan idea del tamaño, ¿no? Para que ustedes tengan idea del tamaño. Ajá. La persona está sentada dentro del tubo más pequeño del telescopio. ¿Y la lente estamos hablando de cuánto? Espejo, 5 metros de diámetro. 5 metros. Cinco Nosotros metros vamos a Paranal, que tiene 8 metros. 8 metros 20. Así que imagínense ustedes. Y esta es la con vista esa es exterior, la silueta del observatorio de Monte Palomar. Ajá. Como decíamos, durante mucho tiempo fue el telescopio más grande del mundo, ¿no? Es un hito en la astronomía moderna. En Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente.
vamos a seguir avanzando. Y ahora seguimos haciendo una aproximación. Nos vamos al año 1979, Monte Palomar. Estamos hablando de 1950, 1949. Sí. Y ahora nos vamos allá a 1980 prácticamente. Fíjense ustedes, comenzamos a resolver el interior de la nebulosa y las corrientes de gas que se desplazan dentro de esa nebulosa. Y estamos hablando del telescopio espacial Hubble. El famoso Salimos Hubble. Al espacio. El primer telescopio sí. que sale al espacio y toma imágenes realmente increíbles del universo. Que ahora ya inclusive ha quedado un poco desactualizado. ¿O sí. Ya estamos con preparando una nueva generación de telescopios espaciales que van a permitir seguramente profundizar más la distancia en el espacio, ¿no? ¿Y esto así se ve? Saturno por el telescopio Hubble. Claro. Recuerden, yo les pido a los televidentes que recuerden las primeras imágenes que veíamos del telescopio de Newton, ¿no? Así, con esa coloración todo se lo ve. Exactamente, sí, ustedes van a ver que ya mantenemos coloración porque ya estamos en época de la fotografía color. Es decir, ya podían obtenerse imágenes color del espacio, contrariamente a lo que sucedía antes del siglo XIX. Ajá. Y fíjese, estamos hablando del espacio de color negro, porque realmente no es el azul que vemos desde aquí de la Tierra, el cielo. Ah, no, por supuesto, eso está tomado desde el espacio. Sí. Y lo que es más importante, por favor, que tengan bien en claro, se acabó la historia hace muchísimo del astrónomo mirando por el telescopio. Exactamente. Bueno, en la época del telescopio Monte Palomar que veíamos recién, ¿sí? estamos hablando ya de fotografía. Claro, ya no se hacía prácticamente observación con el ojo directa. Claro. Y hoy ya ni siquiera hablamos de la fotografía clásica. Ya hoy estamos con imágenes digitales totalmente computarizadas. Así que si usted va a un observatorio va a ver una pantalla de una computadora. Ya la van a ver ustedes en el próximo programa. Ahora vamos a seguir con el viaje. Habíamos quedado pendiente en el bloque anterior la llegada a Atacama, un pueblo que tiene algo, hay una magia en Atacama que hace que la gente sobrevive, en medio del desierto, ¿no? Está en medio del desierto. Sí, es una especie de oasis. Sí. Lo único que tengo que decirle que me sorprendió mucho lo que hicieron con esta iglesia. Esta iglesia es antiquísima, pero le han cambiado la fisonomía, el aspecto. Yo no sé por qué la han revocado, le han quitado ese encanto que tenía de original, ¿no? Y la plaza de Atacama, esto es alrededor del mediodía. Una recomendación, los que vayan a este lugar, olvídense de los pesos argentinos, tienen que ir con dólares. Exactamente, o pesos chilenos, pero preferentemente dólares. Preferentemente dólares. Y los pesos chilenos se lo puede cambiar aquí precisamente. Hay múltiples lugares, sí. Hay prácticamente a la vuelta de cada esquina hay casas de cambio. En Susque no he visto casa de cambio en Susque. No he visto. E inclusive les digo más, aquí en Tucumán tampoco, me parece, no es muy fácil conseguir la plata chilena. Creo que no. Y plata boliviana también, porque estamos preparando el viaje a Santa Cruz de la Sierra para ver las misiones jesuíticas de Concepción, la ruta del Che Guevara. Lo vamos a hacer el 16 de julio, pero no es fácil conseguir moneda de otros países vecinos. El cólera, ¿te acuerdas del cólera? Uh-huh. Todavía tienen ahí los carteles de los prevención. Carteles, sí. Ese lugar realmente es excepcional, ¿no? Sí, esto es muy bohemio. Muy bohemio. San Pedro de Atacama es una especie de torre de Babel. Te puedes encontrar con un australiano, un inglés, un alemán. Y mirá los techos, no llueve nunca aquí, entonces no, los techos son innecesarios prácticamente. Sí. Van a ver ustedes, este es un pueblo muy especial. Nosotros ya habíamos estado aquí en años anteriores, es caro, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado con los costos porque es bastante costoso. Cuando nosotros estuvimos aquí había un conjunto de baile chilenos, los chicos, eran de Calama ellos, ¿no? Era un ballet de Calama, de música típica. Ahí están saludando a Tucumán, fíjense, con los trajes típicos. Pero bueno, es muy importante también cuando uno cruza. Si uno se puede quedar un día aquí, porque a la noche, como vos decís, es imperdible la noche. Sí. Incluso un ambiente, como decías vos, muy bohemio. En un determinado lugar podés estar escuchando recitar versos de Neruda, en otro lugar podés estar escuchando Serrat, en otro lugar música del altiplano. Ahí está tu hijo Ezequiel. Y aquí estamos, ahí está con Carlos, precisamente, con Carlos Correa. Y les digo una cosa, la cantidad de negocios que hay. Y usted entra en el negocio y cada uno tiene su estilo. Fíjense esa escalera, qué original. La verdad que hay magia.
En Atacama hay magia, hay encanto, hay estilo inclusive. Sí. Todos viven del... Mire, esto es lo que decía Don, los techos, no, no chapan, olvídense la chapa. Generalmente, como... hay lugares del desierto de Atacama que no llueve hace 40 años. Así es, así es. Y además, fíjate vos el estilo, son bares que de noche, ya van a ver ustedes lo que es la noche, porque sinceramente les digo, y el Licancabur. Sí, volviendo al tema de la noche, hay que tener en cuenta que en San Pedro de Atacama a las 10 de la noche comienza el movimiento, sí. Y bueno, hasta las 5 o 6 de la mañana, o sea que usted a las 8 o 9 de la mañana no espere encontrar nada, sí, en San Pedro de Atacama, está todo cerrado. Ahí está la noche, ¿ve? El ingeniero Acosta me preguntaba asustado, ¿y si revienta el volcán, si explota? No, Gastón, le digo, estos no son fenómenos, estos, los tiempos de los volcanes no son los tiempos del hombre, digamos. Obviamente, o sea, hay volcanes que ya están extinguidos hace millones de años. Esta es la noche de San Pedro de Atacama, muy, muy especial. La gente recién comienza, como vos decías, a desplazarse, caliente de día porque hay un sol calcinante y muy fresco de noche, muy fresco de noche. Típico de las zonas desérticas. Sí, dos datos también me gustaría aportar para los viajeros. Primero que, si bien es caro, hay para todos los bolsillos. Claro. Es decir, hay desde hostel muy económicos y muy lindos, hasta realmente hoteles muy costosos. Claro, hay hoteles de 4 o 5 estrellas que son carísimos, pero el turismo internacional que tienen los chilenos aquí es impresionante. Sí, mucho, sí, mucho, sí, turismo. Y para los argentinos es importante que abonen en moneda de dólar, sí, porque abonando en dólar y con documento extranjero no abonan IVA. Claro. Así que es un 19% es el IVA en Chile, que es más económico, ¿no? Es otra costumbre de los bares, hacer fogatas para que la gente después, más adelante, porque esto era sobre las 12 de la noche, 1 de la mañana, se siente alrededor de las fogatas y, bueno, hay quienes cantan, quienes recitan. Esto es una onda muy especial que se ha ido incrementando cada vez más en San Pedro de Atacama, ¿no? Que tiene una población reducida, pero superada netamente por los visitantes, por los turistas, que en gran número y desde distintos lugares del mundo visitan estos lugares. Fíjense ustedes la cantidad de negocios que hay. Todo el mundo vive del turismo, porque no se puede sembrar nada. Claro, están en pleno prácticamente del turismo, ¿no? Ahí está, entonces, después de aquí ya partíamos, de aquí ya estábamos partiendo, al día siguiente íbamos a irnos a Calama, Antofagasta, y de ahí ya nos esperaba Paranal, el observatorio más grande del mundo, al que se puede visitar, pero hay que hacerlo vía internet, se puede pedir la invitación, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, la visita es, digamos, para los turistas relativamente corta, son 3 horas y se visita únicamente de día. Claro, nosotros tuvimos más tiempo, nos quedamos un día, nos hubiéramos podido quedar 2 o 3 días porque Alberto hizo las gestiones. Son 6 o 7 países los dueños de Paranal. Sí, en realidad son más de 13 países europeos que intervienen, obviamente los principales: Inglaterra, Alemania, Francia. Uh-huh. Es un consorcio de países europeos y Paranal es un observatorio de estados. Ajá, lo que significa que tiene un régimen bastante distinto a los observatorios por ahí norteamericanos que también se encuentran en la zona del norte de Chile. Claro. Y aquí, por ejemplo, para Ampimpa, ¿cuál es el trámite que hacen las escuelas? ¿Cómo tienen que hacer el trámite para ir a Ampimpa? Sí, salvando las distancias, el trámite es más o menos parecido. Sí. Por internet, ¿cómo la página? www.astrotuc.com.ar. Uh-huh. Y allí se comunican con nosotros y pueden coordinar la, uh-huh, la visita. La pausa y ya continuamos en Pasando Revista con el último bloque. Bueno, muchas gracias a la gente de Cardón que nos viste como todos los sábados. Muy buenas prendas. Ya pasó el Día del Padre, pero de todas maneras pueden ir por Cardón en San Martín 602, en el shopping de Yerba Buena. Van a conseguir las prendas que papá está necesitando. También para mujeres, cuidado, ¿eh? Atención. Vamos a completar ya, estamos en la última parte ya de la charla con Alberto Mancilla, el titular del Observatorio Astronómico de Ampimpa, de nuestra Ampimpa aquí en la Ruta 307. Y ahora, ¿qué vamos a ver en este último bloque? Bueno, en este último bloque vamos a ver una contraposición. Sí. Vamos a presentar las imágenes más antiguas, ajá, de los telescopios contrapuestas a las más modernas. Ajá. Como para que el televidente... Bueno, esto acá ya estamos viendo
creo que este es el telescopio Gran Canaria. Sí. No, es, perdón, este es el telescopio Keck. Sí. Es, hasta hace poco tiempo, hasta antes de Paranales, era el más grande del mundo. Ajá. Un telescopio de 10 metros de diámetro, sí, pero ya de espejos múltiples. O sea, no es un solo espejo, claro, de 10 metros, sino es un 36 espejos, ahí está el diagrama, sí, que hexagonales, de más o menos un metro 20 cada espejo, y que, como muestra ese gráfico, van enfocando en forma individual. Obviamente esto no sería posible sin computadoras. Claro, si esto, todo esto, claro, es computarizado y va permitiendo hacer el enfoque de esa forma. ¿A dónde vamos nosotros? Para esto es Gran Canaria. Este es el que se pone en marcha este año. ¿Este año? Este año entraría en funcionamiento el Gran Telescopio de Canarias. ¿Y este qué? Eso es España, ¿no? ¿Qué diámetro? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué lente? Telescopio de Gran Canaria, creo que estamos en el orden de 12 metros, pero también es MMT, sí, Multiple Mirror Telescope, que significa telescopio de espejos múltiples. Claro. Ojo que nosotros vamos a Paranal, que son cuatro. Esto en cambio es Paranal. Ah, ahí estamos con Paranal. Son cuatro espejos, así es, de 8 metros cada uno. 8 metros 20 cada uno, más tres robots, sí, que llevan ellos un telescopio de 1,20 metros cada uno. Para que ustedes tengan idea, después lo van a escuchar los astrónomos, se puede ver, cuando ya está terminado Paranal, se puede ver un pequeño objeto sobre la superficie de la Luna. Sí, sí, sí. La resolución que va a tener Paranal con los 7 telescopios funcionando, los 4 grandes más los 3 pequeños, equivale a observar un objeto de 2 metros de altura en la superficie de la Luna. Ahí está. Vamos a presentar imágenes ya en el último tramo del viaje, ya en territorio chileno, ya saliendo de San Pedro de Atacama, ya rumbo a Paranal. La verdad que, como ustedes se podrán imaginar, cuando uno transita por las rutas chilenas, mucho cuidado, porque son muy rigurosos como corresponde para el tránsito, son muy cuidadosos, el respeto a los semáforos, a los peatones, pero uno no entra en grandes ciudades, porque la ruta que va de San Pedro de Atacama a Paranal pasa por el costado de Calama y por el costado de Atacama, de Calama y de Antofagasta. Antofagasta. Y ahí ya estamos, esto sí, fíjense, aquí nos equivocamos. Tomamos una ruta equivocada. Sí. Yo creo que es profeso un poco, como los visitantes tienen que llegar por invitación o pidiendo permiso, no hay mucha señalización a Paranal. Sí, no, usted la única forma que tiene de llegar a Paranal es, sí, mejor dicho, la única forma de no llegar a Paranal es en forma imprevista. Claro, claro, no es conveniente. Fíjense, ahí no está el entrar. Pacífico. No claro. va a entrar. Ahí está el Pacífico, el Océano Pacífico, debajo de ese manto de nubes. Y esta es la ruta equivocada que tomamos nosotros, porque no nos ubicamos. Y esto es lo que trae Carlos, ¿no es cierto?, que había encontrado, que es una concha marina. Sí, es increíble. Obviamente ahí estábamos a bastante altura sobre el nivel del mar. Uh-huh. Y un fósil marino a la vera de la ruta, ¿no? Y esto es la consecuencia de un accidente que hubo una semana antes que nosotros pasemos. Una camioneta se desbarrancó. No sabemos qué habrá ocurrido, pero ahí están los restos de la camioneta muy abajo. Fíjense lo que quedó. Evidentemente murió gente aquí, lamentablemente. Pero es una ruta peligrosa. ¿No? Sí. Porque no. Es una ruta precaria que va a la orilla del mar. Va a una caleta. Una caleta ahí a orilla del mar. Bueno, tuvimos que desandarlo. No sé cuántos kilómetros hicimos aquí. Debemos haber hecho 50 kilómetros. 50 kilómetros. Tuvimos los 50 kilómetros. Menos mal que encontramos ahí gente que estaba trabajando. Arreglando el camino. Arreglando el camino, le preguntamos y nos dijeron, no, tan equivocado, ustedes están yendo mal, así que había que volver para retomar el camino correcto a Paranal, pero de todas maneras, miren, ya está el Pacífico, ahí está el Pacífico al fondo. Valió la pena la equivocación. Sí, porque los paisajes son realmente muy lindos, pero la señalización, naturalmente, no es la ideal, porque tampoco le interesa a Paranal. Fíjense, ahí ya estamos llegando a la zona de Paranal. Sobre la cordillera del Taltal. Del Taltal. Está la entrada. Han cercenado un cerro. Después vamos a mostrar, si Dios quiere, vamos a tratar de mostrar cómo se construyó, que es todo una cosa impresionante. Impresionante, impresionante. Fíjense ustedes, ahí ya estamos accediendo excelentemente. 180 kilómetros al sur de Antofagasta, en Chile, está este lugar. Así es. Cielo. Sí. Cruza pleno desierto de Atacama
uno de los lugares más secos del mundo, sí. Así que los viajeros tienen que prever llevar, por cualquier inconveniente, llevar bidones de agua, sí. Y llevar cremas humectantes, porque sí. Realmente el clima es muy, muy seco. Y ahí está la montaña cortada. Claro, ¿ves? La cercenaron a la parte superior para instalar los telescopios. Ahora, son muy severos con las medidas de seguridad. No se puede acampar, no se puede acampar. O sea, aquí los visitantes tienen que llegar previo trámite, si no... No son recibidos. Sí, sí, el listado de nuestro, donde estaba todo el equipo que acompañó a Pasando Revista, había llegado de Alemania hacía dos días antes, uh-huh. O sea que era un trámite que se hace vía Alemania, después Santiago de Chile informa a Paranal. Aclaremos al televidente, porque no lo dijimos hasta ahora taxativamente. Chile lo que provee acá es nada más que el territorio y el lugar donde se instalan los telescopios, pero esto está administrado por esta organización europea que se llama ESO. Sí, la encargada de relaciones públicas, que realmente se portó excelente. Valentina Rodríguez. Sí, Valentina Rodríguez, a quien les estamos muy agradecidos, porque desde Santiago de Chile es la encargada de relaciones públicas de la ESO en Santiago de Chile. Nos facilitó todo. Sí, nos pusieron habitación, la comida gratis, realmente como enviados de prensa, como un equipo de prensa, nos trataron excelente y vamos a mostrar en el próximo programa lo que es ya el observatorio más grande del mundo. Así es, con la máquina más grande del mundo. El telescopio de Paranal está considerada la máquina científica más grande del mundo. Y cuando llegamos pasó algo astronómicamente muy raro que se lo vamos a mostrar en el próximo programa. Alberto, gracias. Muchas gracias y será hasta el próximo sábado. ¿No? Al contrario, gracias a vos, Mario. Bueno, volvemos el próximo sábado con Pasando Revista en un horario que, bueno, el Mundial lo dirá. Chao.